El Ejército Nacional, en la vereda Puerto Mandú del municipio de Miraflores, departamento del Guaviare, ubicó y destruyó un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca perteneciente al Grupo Armado Organizado Residual Estructura Primera, el cual está evaluado en más de 24 millones de pesos, que tenía una capacidad de producir 70 kilogramos del alcaloide al mes. Al interior del laboratorio, además de encontrar insumos sólidos y líquidos para el procesamiento de pasta base de coca, se hallaron 13 personas dedicadas a la fabricación de estupefacientes, que fueron trasladados a la capital del departamento del Guaviare y puestos a disposición de las autoridades competentes. Así es como la 22ª Brigada de Selva da un nuevo golpe a esta estructura del narcotráfico, principal factor de inestabilidad del país, logrando contrarrestar el accionar de los grupos armados de la región.